Bueno, algunos de mis amigos creen que vivo en las cavernas y me recomiendan, no sé, que lea algunos libros para que conozca cómo pensaba Perón. Y yo les contesté ya, pero muy amable esto, ¿eh? Los libros que él me recomienda, que él supuestamente me sugiere que tendría que yo leerlos para ver cómo pensaba o cómo sentía Perón, son estos. Por ejemplo, acá hay uno de Yuval Noah Harari. Este es el primero, Sapiens, y este es el segundo, que me los he tragado y me los he estudiado. O sea, yo tengo que estar actualizado. No puedo estar en las cavernas. Y mucha gente cree que yo tengo la mentalidad en 70 años atrás. Todo esto lo hago para, no para fanfarronear, sino para que sepan que estoy actualizado. Y si estoy actualizado, tengo que dar muestra de que estoy actualizado, no solamente porque les muestre un libro que lee, supuestamente o hipotéticamente tendría que buscarlo en internet a ver qué libro que me dijeron, que están tragados, y son libros recientes de mucha actualidad. O sea, Yuval Noah Harari es un escritor de mucha actualidad y es brillante. Por eso uno está informado. Pero bueno, ya aclarado este punto, porque siempre es bueno saber explicar las cosas para que la gente no se confunda, seguimos nosotros hurgando en el conocimiento. Es decir, sí, esto lo conoce la gente que está en un nivel, digamos, político, actuando, o que está manejándose dentro de los intereses de la administración pública. Pero la gente, el pueblo, la gente que va a trabajar o que va a buscar trabajo, que anda con problemas económicos, problemas económicos de gente que vive en las ciudades, que no puede llegar a fin de mes, que no le alcanza para, sobre todo que ahora está todo privatizado, o sea, hasta para respirar hay que pagar, y que va al mercado, o los alquileres que aumentan a cada rato, o las cuotas del servicio médico, o el colegio de sus hijos, o el transporte, no digamos la comida y todas las necesidades, todo está subiendo permanentemente y entonces está desfasada la economía popular. Entonces, nosotros tenemos que tratar, en lo posible, dentro de nuestras limitaciones, nosotros somos pueblo, o sea, yo no me puedo presumir de intelectual, ni de que las sé todas, ni que porque leo dos libros ya me creo. No, nosotros tenemos un conocimiento mediano que está a nuestro nivel, que es donde está la mayoría. Entonces, tenemos que explicar lo poco que hemos aprendido para ver si sirve, si realmente les da o les significa una ayuda. Y uno de los primeros problemas que políticamente la administración, el gobierno o la administración pública debe enfrentar es la administración de su presupuesto. O sea, el presupuesto nacional es un instrumento para gobernar. Entonces, todo el aparato del gobierno tiene sus necesidades y su costo. Entonces, hay un presupuesto que se elabora, que es aprobado por el Congreso, y que después se distribuye en provincias, en municipios, en la nación. Se enfrenta toda la problemática de costos que insume el Estado, personal, dinámica, en fin, movilidad, en fin, todos los gastos naturales. Y ahora se ha aumentado un costo adicional, que es el costo social. O sea, ya el Estado ahora tiene que disponer dentro de su presupuesto grandes partidas
para sostener a la gente que no tiene trabajo. O sea, en obras sociales, en ayuda social. No solamente medicinas y médicos y salubridad en todos los órdenes, colegiaturas, en fin, todo eso, sino mantener el costo. Ahora, dentro de ese presupuesto nacional hay un gasto superfluo que es el mayor gasto de todos, que es el pago de la deuda externa. Un presupuesto nacional, antes, yo recuerdo, se elaboraba en relación a las necesidades que tenía solventar el Estado. Hoy eso es secundario. Hoy es, lo primario es el pago de la deuda externa, un determinado porcentaje que puede llegar al 30-40% del presupuesto, entre idas y venidas, solicitud de nuevos créditos, pago de créditos atrasados, en fin, multas. Hay un montón de subterfugios desconocidos. Entonces los presupuestos se esfuman en la mitad del año administrativo. O no alcanzan, entonces hay que salir de emergencia como los bomberos a conseguir implementar ese presupuesto y hay que negociar entonces con la oposición. Ahora, dentro de ese presupuesto hay un misterio escondido, que es uno de los grandes flagelos de todos los presupuestos en la administración y te diría de todos los gobiernos. No, no hay un gobierno que pueda decir está impoluto, no tocan, que es la corrupción. O sea, un costo adicional que puede variar del 10 al 30%. O sea, es decir, se planifica una obra en un presupuesto, una obra pública, una infraestructura necesaria, imperiosamente de postergar, que cuesta $1,000,000. Costos estimados, de acuerdo a los presupuestos, en fin, estudios de planificación, costo de materiales, ingeniería, todo eso cuesta $1,000,000. Al Estado le cuesta el doble. ¿Cómo? Si le cuesta el doble, porque entre dimes y diretes y toda la gente que interviene, exógeno, todo un plantel que no figura en ningún costo, o sea, acentuado en el presupuesto, que hay que citar combinaciones con las provincias, gobernadores, ministros, interlocutores, en fin, se lleva el 100% del doble del costo originario. Entonces, no es fácil bajo ningún punto de vista traer a cajas, o sea, traer al molde, traer al origen, concentrarse y decir, bueno, vamos a hacer un presupuesto y eso va a cumplir todo el año, todo lo operativo, todo el costo del año. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Recurre a las reservas uno. O sea, recurre a las reservas. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se alimenta el presupuesto? Porque ahí, ¿de dónde sale la plata? Y la plata, el dinero del Estado, sale de los impuestos que le cobra a todo lo que eventualmente trabaja, elabora, industrializa o se moviliza la economía y todo lo que se realiza en el país cobra un porcentaje, un interés, ya sea la producción agropecuaria, la producción minera, la producción industrial, la exportación, los derechos, en fin, miles de derechos y gabelas, impuestos, y a todos, para todos impuestos. Ese es, con eso conforma el presupuesto. Pero entre todas las cosas, uno de los mayores desafueros de esos impuestos son que las grandes corporaciones, los que mueven la gran economía, no pagan impuestos. Con el pretexto, con el argumento de que ellos son generadores de fuerza de trabajo y que necesitan defender sus presupuestos para sostener la industria y no dejar 2,000 trabajadores en la calle.
Entonces, el gobierno con los sindicatos y demás acuerdan no pagar los impuestos. Entonces hay millones de dólares que debiera recoger el Estado para cumplir con el presupuesto que está votado por el Congreso. Pero no ingresa el dinero, no ingresa. O sea, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, en la Argentina, una investigación del adeudo de las empresas corporativas, y es posible que sea muy cercano al presupuesto el adeudo de las corporaciones y las empresas. Todo orden. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cobrarle los impuestos a cualquiera de los medios de comunicación masiva, si averiguaríamos cuánto tendrían que pagar y nos enterásemos de cuánto pagan, daría ganas de no voy a decir la palabra porque tendrían derecho a juzgarme o a demandarme. Entonces, ¿de dónde entonces, cómo suple el presupuesto? Por eso no hay presupuesto en salud, por eso no hay presupuesto en educación, por eso no hay presupuesto público para mantener la vialidad del país, las carreteras, no alcanza el presupuesto. Entonces, se hacen obras, ¿por qué? ¿Cómo? Aquellas obras que inauguran una carretera, con empréstitos. Y esos empréstitos, como el país tiene una mala fama, por decirlo así para que la gente no entienda, el costo del dinero para financiar obras es el doble el interés que cualquier país normal. Por ejemplo, el costo mundial más o menos oscila entre el 3 y el 4%, costo mundial para el acceso a la deuda pública. Argentina tiene que pagar el doble o el triple. ¿Y acaso si se la conceden y qué le exigen que el empréstito sea garantizado? ¿Y en qué tribunales, en caso de que no cumpla, va a ser juzgado el desfalco o el no pago el adeudamiento? Entonces, todas estas cosas nosotros debemos saberlas, cosas que generalmente el pueblo no las sabe, las ignora. Entonces dice, ay, no pasa nada en el país. Prometieron, no es que prometieron, pusieron en un papel, escribieron en un papel, como muchas me dicen, pero no leíste el proyecto de fulano. Y si yo también puedo escribir un proyecto, pero ¿cómo lo financio? ¿De dónde saco el dinero? Porque todo proyecto tiene un costo. Y entonces uno, lo primero que dice es, ¿de dónde saco la plata? Y no, la plata no está así, no se corta de los árboles. Hay que generar la riqueza para repartirla. Y entonces, ¿cuál es lo prioritario? Entonces, el que se llega al gobierno, ¿qué hace como prioridad? ¿Que tenga todos los días 1 millón o 2 millones de personas en la calle? Porque además, los que no pagan impuestos, que serían, por ejemplo, los medios de comunicación, en vez de, no te digo que apoyen al gobierno, que le quemen incienso, que lo aplauden, pero por lo menos que no genere inquisidoramente la reacción en la población. No, al contrario, si hay alguien que es enemigo del gobierno, fuere quien fuere, son los medios de comunicación masiva, esos que adeudan miles de millones de dólares al Estado. Y que además lo obligan al Estado a que le compre publicidad y se las pague. ¿Cómo? Cualquier publicidad que compre el Estado en un canal de televisión, una radio, tiene que pagársela. Pero ellos no pagan impuestos. Con el cuento de que mantienen fuentes de trabajo y todo ese cuento que hay, que son ya tradicionalmente históricos eso. Entonces, todo esto nosotros que no conocemos, tenemos la obligación de comentarlo.
¿Has oído algún periodista que te haga...? Nosotros no somos especialistas, o sea, no te puedo desmenuzar con prolijidad y con elementos concretos todo este proceso. Yo sé que no pagan impuestos, que tratan de evitarlos, tratan de hacer trampas o tratan de conseguir plegarias, o un gobierno necesita firmar un acuerdo. Y ese acuerdo lo va a firmar un funcionario importante. No lo va a firmar él, lo va a firmar él, pero tiene un ladero ahí al lado que es el que cobra el impuesto secreto, o sea, la mordida, la coima. O sea, yo te voy a firmar, te voy a tolerar $1,000,000 de impuestos o $2,000,000 que tenés que pagarle al erario público y te cuesta esto. Total, yo estoy 2 años o 3 años en el gobierno, o a lo mejor 15 días como ministro, y me echan. Y yo, ¿qué me quedo? Entonces, yo te firmo el acuerdo de que te reconozco tu virtual, o tu virtud, más que tu virtual, tu virtud de que creas fuentes de trabajo, y los $2,000,000 que tenés que pagar este año de impuestos porque dices Coca-Cola, porque vendiste harina, porque como todo es extranjero, como todo es internacional, como no hay empresas nacionales, pues los que se benefician son los que realmente debieran pagar impuestos. Eso es lo que ha ocurrido en México ahora con López Obrador, por eso no lo quieren a López Obrador, porque le cobra impuestos hasta la madre. Entonces, nosotros tenemos que saber eso para poder tener por lo menos una orientación, decir a la gente, mirá, esto, llegar al gobierno con un proyecto puede ser una situación de deseo, pero el hecho de que tengas un proyecto, muchos amigos me dicen, no, pero no leíste el proyecto de Moreno. Y yo sé que Moreno es capaz, y yo sé que Moreno es un tipo honesto, y yo sé que Moreno sería un buen presidente, pero si fuera en el año 1950 o 60, pero no en este momento, con la deuda sideral que tiene y ni un peso en la reserva. Sí, todo lo que Moreno conciba, y te lo digo con mucho respeto, y si Guillermo ve este video se va a dar cuenta de que es cierto, de dónde va a sacar el dinero para hacer el proyecto que quiere. Pues estoy seguro, cualquiera de nosotros que medianamente conoce el peronismo y los proyectos de Perón, y los que generaron los proyectos, como el caso mío, que yo conocí el que escribió, el que concibió, el que planificó los planes quinquenales de Perón, o sea, que fue el doctor Francisco Figuerola, o sea que de esto uno sabe porque estuvo dentro del medio y de la información que manejaba tanto Perón y que hablábamos tan ampliamente, y yo tuve la fortuna de conocer al doctor Figuerola. Pero bueno, realizar un proyecto y escribirlo y planificarlo con un equipo es una parte de la tarea, pero después viene la parte ejecutiva, o sea, cómo se desarrolla. Y ahí, cuando no hay presupuesto, cuando el presupuesto se está agotado, o cuando tú tienes que recurrir al crédito internacional para hacer una obra, ya no interviene tu deseo, ni tu proyecto, ni tu voluntad de cumplir la palabra que a lo mejor diste en campaña. Quien te va a prestar el dinero, la corporación, el banco, el que sea, institución internacional, que interviene generalmente el Fondo Monetario en todo esto, quiere saber qué es lo que vas a hacer, y si a ellos les interesa, te van a financiar el proyecto, y por supuesto que vas a tener que poner una gran garantía, o si el proyecto es fructuable, lo van a manejar ellos, no lo vas a manejar. Y primero, que los primeros que van a cobrar van a ser ellos, o sea que es muy difícil que quede beneficio para el país. O sea que es muy intrincado, muy comprometido, muy turbulento todo esto del problema del presupuesto nacional. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas limitaciones, todos estos compromisos que están ajustados a cosas que desconoce la mayoría del pueblo,
Y dice, ¿por qué se roban todo? A lo mejor ni se roban siquiera. Los que se roban todo generalmente son los que hacen los trámites. Los que tramitan, los grandes ladrones, los grandes corruptos, no son a veces los funcionarios. Sí les dan algo a los secuaces, pero hay muchos funcionarios que son honestos, bien honestos, y que son dignos de respetarse. Pero eso no elimina al sinvergüenza que anda dando la vuelta por los pasillos de la Casa de Gobierno o de los ministerios. Entonces, cuando nosotros buscamos explicaciones, generalmente no hay mucha gente que nos pueda explicar esto en un vocabulario o en un medio donde la gente aprenda y se entere de por qué las cosas a veces no se resuelven o por qué las cosas... No es que a lo mejor no haya ideas políticas en un gobierno, que son todos tarados, sean todos... No, hay gente que tiene proyectos y que le dice, no, eso no se puede hacer. Pero yo te traigo toda una carpeta, un estudio, porque hay gente que se dedica a estudiar un proceso, un proyecto, y se lo acerca a un ministro. Y un ministro dice, sí, sería ideal eso, construir ese puente, construir ese hospital, o construir esa carretera, o construir ese silo subterráneo, en fin, esa calle, esa, lo que fuere. Y lo convencen al ministro, y dice, mira, está bien y todo, y se lo lleva a presidencia, y el presidente dice, sí, ¿sabes que no hay un peso? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta eso? Y esto costaría 50 millones de dólares. ¿Y dónde lo vas a sacar? No, bueno, pero ella tiene 200 pedidos por 50 millones de dólares para cosas de mayor emergencia y no se los han acordado o se los han postergado. ¿Cuántas? En Argentina uno de los problemas graves que tiene el país en el caso de que pudiera entrar en un gran proyecto continental sería el problema de la energía eléctrica. Nosotros no tenemos suficiente fuerza motriz o generador de electricidad como para ingresar a un gran desarrollo de carácter continental. O sea, nosotros tendríamos que trabajar muchísimo en establecer grandes hidroeléctricas, porque lo que pasa es que ahora ya el carbón no se puede utilizar por el problema ambiental. Y entonces el gas es escaso para sacarlo y distribuirlo y usar el gas que se necesita como combustible para la población. Entonces, energías limpias como se requieren ahora y se necesitan, que serían los vientos de la Patagonia, por ejemplo, o los vientos de la Patagonia, digo, porque hay grandes vientos de manera permanente y podrían generar miles de kilovatios de energía, o las grandes hidroeléctricas. Pero no hay, excepto que ahora China brilla, pero con todas las condiciones que están ahora en este momento, donde está todo prendido con alfileres, la paz mundial, pues no sé si China va a invertir 150 o 200 millones de dólares en una represa o dos represas eléctricas. ¿Y cómo va a entrar Argentina en un proyecto continental en el caso de que se decidiera? México, por ejemplo, está ingresando ahora en un gran proyecto continental. Pero México tiene energía limpia para mantener, pues, están haciendo trenes eléctricos, están haciendo grandes desarrollos porque tienen energía. Y ahora van a inaugurar una planta eólica en el norte de México, en Sonora, que va a producir miles de kilovatios con el sol. Pero, y ya está el litio ahí, en fin, todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Argentina, puede haber muchas ideas. Si a mí me llaman y me dicen, ¿qué le parece a usted? Pues sí, formo un equipo en un día y al otro día tenemos 10 proyectos en marcha. Pero proyectos de prioridad que tenga financiamiento. ¿Cuántos proyectos, grandes proyectos de infraestructura está encarando el gobierno este? ¿O cuántos proyectos de infraestructura hizo el gobierno pasado o el anterior? De infraestructura que costaron miles de millones de dólares. Ninguno. Acá es una carretera, acá es un puente, acá es un paso a desnivel, un hospitalito ahí de mala muerte, pero
no hay inversión, o sea, no hay presupuesto. Y no hable de cobrarle, porque si les quieres cobrar a las corporaciones, el gobierno corre el peligro de desaparecer. Entonces, todas estas cosas son necesarias que alguien las hable. Debe haber otros youtubers o otros libres pensadores que, como el caso nuestro, tienen acceso a, o ustedes tienen acceso a escucharlo. Esto es pobre, o sea, no vamos a vanagloriarnos de que estamos nosotros descubriendo la información que está llegando y lo demás. No, nosotros estamos haciendo un modesto trabajo sin grandes pretensiones porque conocemos la realidad. O sea, nosotros hacemos levemente alguna sombra y cuando podemos, si se nos ocurre o se nos inspira o se nos sugiere, tratamos de ponerlo sobre la mesa, sobre la necesidad, la idea, pero después la realización de la idea ya es una tarea que no está en las manos nuestras y en las manos que llegue a estar hay que ver si tienen en primer lugar la capacidad y en segundo lugar el financiamiento. Entonces todas estas cosas son importantísimas conocerlas para que cuando uno políticamente se aparezca en alguna tribuna o algún lado para hablar, no hable estupideces, o sea, no hable cosas sin sentido que diga no hacen nada porque son unos inútiles. No creas, a veces hay gente muy capaz que está con las manos atadas y yo no sé si a ti te atarían las manos y te pedirían que te afeites, ¿cómo lo harías? Entonces esto, piénsalo bien antes de opinar sobre mucha gente que a lo mejor de buena fe, como en el caso de Guillermo Moreno en Argentina, si enfrentara la realidad de que llegara al poder, me gustaría verlo a Moreno, a ver cómo resuelve lo que promete, y así todos los demás. Entonces, no es cuestión de voluntad, no es cuestión de que no hay idea, ideas puede haber muchas. El problema aquí es, por eso yo hablo de la negociación internacional, por eso yo hablo de continentalismo, por eso yo hablo de incorporar a todos las fuerzas productivas y las fuerzas financieras, llegar a una asociación. Y vamos a tener, tarde o temprano, ahora, dependerá de nosotros si sacamos ventajas, si sacamos beneficios. Ya en la negociación ya es otro nivel. O sea, si negociamos mal como se ha negociado hasta ahora, nosotros hemos perdido el país en la Argentina. Porque los negociadores nuestros no han sido negociadores, han sido tipos que tenían una lapicera para firmar y autorizar la entrega. Entonces no han negociado, no han sentado, incluso cuando hubo oportunidad de sentarse a negociar, no hubo quien negociara. Opinaron los políticos y espantaron al inversor, que es como ya te he dicho, que pasó con la UNASUR cuando llegó Bush a la... Que Bush no te iba a llevar la paracea para resolver nada, no, pero se podía, era una gran oportunidad para negociar. ¿Qué es lo que dijo el turco Aziz hace unos días, que nosotros lo venimos diciendo hace años esto? Pero bueno, yo quería hoy conversar contigo para que cuando oigas hablar de presupuestos, sepas la maraña que significa la palabra presupuesto y qué destino cierto puede tener un presupuesto cuando no hay recursos, cuando no hay recursos propios, auténticos, para manejar un proyecto de país. Mañana, por supuesto, seguiremos hablando de otras cosas. Tengo ganas de mostrarte, de ponerle un video con todo lo que está haciendo México, para que veas cómo se gobierna cuando hay presupuesto. Me gustaría, creo que voy a buscar algo para ponerte toda la obra que está haciendo López Obrador y que nos explique, porque eso nos explica más de todo lo que yo te puedo decir. ¿Cómo hacen los mexicanos que hacen tantas obras? Y es parte de esto que hemos hablado hoy. Tienen presupuesto, saben negociar. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, que tenemos tantos temas para tocar que son siempre muy buenos, porque nos enseñan cosas que desconocemos.